Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 24 de abril y la Santa Madre Iglesia recuerda a San Melito de Canterbury. Obispo de Londres y tercer arzobispo de Canterbury, murió el 24 de abril de 624. Fue el líder del segundo grupo de misioneros que San Gregorio envió desde Roma para unirse a San Agustín de Canterbury en el año 601. Beda el Venerable lo describe como de noble cuna, instituido abad por el Papa. Se cree que podría haberlo sido del monasterio de San Andrés en la colina de Celio, al que tanto San Gregorio como San Agustín pertenecían. Se han conservado varias epístolas del Papa encomendando a Melito y sus compañeros a varios obispos de las Galias. Con el contingente envió también todas las cosas necesarias para el culto divino y el servicio de la iglesia, a saber, vasos sagrados y manteles de altar, vestiduras de los sacerdotes y clérigos y también reliquias de los santos apóstoles y mártires con muchos libros. La consagración de Melito como obispo por parte de San Agustín de Canterbury se llevó a cabo poco después de su llegada a Inglaterra y sus esfuerzos misioneros se dirigieron primero a los sajones del este. Su rey era Saberto, sobrino de Etelberto, rey de Kent, y con su apoyo Melito pudo establecer su sede en Londres, la capital oriental de Sajonia, y construir allí la iglesia de San Pablo. A la muerte de Saberto, sus hijos, que renegaron del cristianismo, dieron permiso a su pueblo para adorar de nuevo a los ídolos. Por otra parte, al ver un día a los jóvenes príncipes a Melito celebrar la misa, exigieron que les diera también a ellos el pan blanco que había sido costumbre darle a su padre. Cuando el santo le respondió que esto era imposible hasta que no recibiesen el bautismo cristiano, fue desterrado del reino. Melito fue a Kent, donde dificultades similares sobrevinieron después de la muerte de Edelberto, y de allí se retira a la Galia alrededor del año 616. Tras una ausencia de casi un año, Melito fue llamado de nuevo a Kent por Lorenzo, sucesor de San Agustín en la sede de Canterbury. Las cosas mejoraron en el reino con la conversión del nuevo rey, Eovaldo, pero Melito no pudo volver a tomar posesión de la sede de Londres. En el 619 murió Lorenzo y Melito fue elegido arzobispo allí. No parece haber recibido nunca el palio, lo que podría explicar que no consagró obispos, aunque conservó la sede por 5 años. Durante este tiempo sufrió constantemente de problemas de salud. Consagró la iglesia de la Bienaventurada Madre de Dios en el monasterio de San Pedro y San Pablo de Canterbury, y la leyenda le atribuye la fundación de la Abadía de San Pedro en Westminster. Entre los muchos milagros que se recuerdan de él, está el sofocamiento de un gran incendio en Canterbury que amenazaba con destruir la ciudad entera. El santo, aunque demasiado enfermo para moverse, se hizo llevar al lugar donde el fuego estaba en su apogeo y, en respuesta a su oración, se levantó un fuerte viento que desplazó las llamas hacia el sur, lejos de la ciudad. Melito fallece el 24 de abril de 624 y es enterrado en el monasterio de San Pedro y San Pablo, tras San Agustín. Algunas reliquias del santo fueron trasladadas a Londres en 1298. El más confiable relato de su vida se contiene en la historia eclesiástica de Beda el Venerable. Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Que te daré
Hola, hola. Ahí está. Nuestra vida humilde se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me viste. Desde mi corazón te las ofrezco, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos. Eso te doy. Como hemos dicho ayer, la resurrección los atropelló a los discípulos, a los apóstoles. Es decir, no puede ser una invención. Incluso un detective acostumbrado al análisis de crímenes, haciendo un análisis exhaustivo de los evangelios, llega a la conclusión de Clara de que no puede haber sido una invención, más bien fue algo que muestra claramente que hay testigos oculares que dan o manifiestan aquello que más les impactó y otros testigos que han escuchado. Caso de Lucas, San Lucas y San Marcos, han escuchado de testigos oculares el relato de los sucesos y escriben también aquello que les ha llamado más la atención. Por eso vamos ahora a este primer evangelio. Está María Magdalena fuera del sepulcro. Recordemos la escena, ella salió corriendo, le fue a avisar a Pedro y a Juan. Juan y Pedro salen corriendo, llegan al sepulcro, ven todo como estaba y, dice el apóstol amado, vio y creyó, porque hasta ese momento no había entendido qué significaba lo de la resurrección. Es un punto crucial, es un punto muy importante, porque este ver y creer demuestra claramente de que él no estaba inventándose ni preparando nada, sino que vino la resurrección y no le quedó otra. O sea, mira, nadie que se roba un cuerpo deja las telitas dobladas y las deja ahí bien puestitas en su sitio. Yo me voy a robar un cuerpo, me lo echo al hombro y salgo corriendo, con esté todo. Como esté, porque me lo estoy robando, ¿no? Claro, y tampoco quiero dejar huella ni de dejar cosas ahí que claro. Me impliquen a mí. Claro, exacto. Pero sí, como comentábamos un poco antes, este tiempo de Pascua, que aún estamos viviendo porque son 50 días, más de los del tiempo de Cuaresma de los que vivíamos, la alegría que tenemos dentro, claro. Que muchas veces no se demuestra. ahora comí un poquito de chocolate, por eso está. No, pero que es una alegría distinta de la cual nosotros claro. Podemos verla. Claro, no, con los no propios es una ojos. Alegría mundana, vamos a decirlo claramente. O sea, es una alegría que sale de dentro. Y que no se va a manifestar, no va a estar aquí María Jesús con matracas y con silbatos. No, eso es otro tipo de alegría. Y la alegría que sentían los apóstoles de igual manera. Claro. O sea, yo me imagino ir donde mi maestro, ver el sepulcro vacío y encima estaría primero en shock. En shock, exacto. Y no sabría qué hacer. Después, ya poco a poco, puedo estar en esa alegría de resucitado, pero no es esa misma alegría que yo tengo cuando nos decían en el tiempo de Cuaresma, hay que hacer ayuno, hay que hacer penitencia, hay que hacer limosna, y por ende muchos andamos tristes, cabizbajos, etcétera.
el tiempo de Pascua es un tiempo de alegría, pero no es el mismo tiempo que vivimos porque, bueno, ahora sí puedo hacer lo que quiera. Ya puedo comer, puedo jugar, puedo tomar, puedo fumar, puedo ir a fiestas. Es muy distinto. El origen del huevo de Pascua, estuve analizando un poco más lo que hablábamos el otro día, y el origen del huevo de Pascua justamente porque el huevo en algunos lugares estaba también prohibido durante el tiempo de Cuaresma. Y justamente para demostrar la alegría de que había terminado ese tiempo penitencial y el huevo, que es, podríamos decir, como esa figura de la vida toda en una célula, se pintaban y entonces se regalaban en Pascua huevos, de tal manera que era como decir, ya se terminó el tiempo penitencial, esta es la alegría que tenemos que compartir. Un poco así, cómete un huevito, como quien dice, ahora cómete un bomboncito de chocolate. O ¿no? Puedes comer helado, es lo que había intentado. Una cosa así. Pero vamos a seguir con el relato evangélico, porque está súper interesante. Fíjense, María Magdalena vuelve, después de haberle avisado, llega después de Pedro y Juan, se queda fuera del sepulcro llorando. Se aparecen dos ángeles y la actitud de María Magdalena es completamente distinta a la actitud de las mujeres. Las mujeres cuando ven el ángel inmediatamente bajan la vista porque sienten la fuerza de la presencia divina. María Magdalena estaba obsesionada. Se llevaron a mi maestro y yo quiero recuperarlo como sea. Mira a los dos ángeles y va a decir, y ni se entera de que está hablando con ángeles. Y entonces le dice los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue con su idea fija, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Ya? Pero un poco al estilo Pilato, le dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, pero pegó media vuelta y se fue, o sea, no me entero de lo que está pasando. Yo estoy obsesionada pensando cómo voy a hacer para recuperarlo. Y aparece un hombre de pie allí, era Jesús, pero María Magdalena no podía ver que era Jesús. Los comentaristas aquí difieren, unos dicen que cambió el aspecto, otros dicen que no, que como ese aspecto era un aspecto ya de un cuerpo resucitado, por eso no podía reconocerlo. Una cosa, la otra o lo que fuera, María Magdalena seguía encerrada, obstinada como nosotros, en su desesperación, ¿no? Nos pasa, eso nos pasa muchas veces. Y le dice el Señor, ya dándole más datos, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Como diciendo, estoy enterado de que estás buscando a alguien. Claro, María Magdalena dice, este es el hortelano. ¿Quién va a estar aquí en esta huerta a estas horas de la mañana? El único que puede estar en la huerta a estas horas de la mañana es el hortelano. Como no habían pedido, pues, pongámonos en la psicología de María Magdalena, como no hemos pedido permiso para poner este muerto en este sepulcro, el hortelano agarró al muerto y se lo llevó. Inmediatamente, pensando que el hortelano estaba en sus pensamientos, por decirlo de alguna manera, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo voy a recoger, me lo voy a ir a buscar. Analicemos las palabras, porque esta es la locura del amor, ¿eh? Cuidado, es una hermosura. Uno se pone a analizar estas palabras y estas acciones de María Magdalena y es una mujer, pero está obsesionada por el amor que tiene a su maestro. Y es un amor fino, no es el amor grotesco que muchas veces ha intentado decir, no, es que María Magdalena en realidad era la esposa de Jesús. Estaba enamorada. Sí, o sea, no, por favor, respetemos claramente la maravilla de esta mujer, que incluso muchos santos padres han llegado a decir que recobró la virginidad espiritual después de haberle expulsado al Señor 7 demonios de dentro. Eso es decir, estaba poseída plenamente y era una pecadora plena, lo dice el Evangelio. Pues esta María Magdalena le dice, si tú te lo llevaste, ¿a quién me llevé? Si yo no sé ni de qué estás hablando. Pongámonos en el lugar del hortelano. Yo voy, lo busco y me lo llevo. ¿Cómo vas a llevarte tú un cuerpo de una persona que medía cerca de 1,80 m? Pesaba 80 kilos como mínimo. ¿Dónde lo vas a cargar, María Magdalena? Cae en la cuenta de lo que estás diciendo. Pero la locura del amor. Y hasta aquí la locura del amor. Es decir, todo va atropellando a los discípulos
y ninguno de ellos está pensando en que, ah, no, vamos a ver cómo hacemos para decir que Cristo ha resucitado, ¿no? Yo me tengo que poner sí o sí en la posición de ellos también. Si a mí me dicen que han robado o que fueron a visitar el sepulcro de algún familiar mío y me dijeron que está vacío, pues yo lo primero que voy a pensar es eso, que lo han robado. ¿Y quién se lo ha robado? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quieren? Pero también pongámonos en ese caso de la María, de que muchas mujeres estamos también llamadas a ser como María de Magdalena, porque si estamos sumergidas o si estamos muy metidas en este mundo y mucho más con lo que todo lo que se con el feminismo y todas esas cosas y no queremos y no sabemos cómo regresar la mirada a ese maestro que ha dado ya la vida por nosotras, pero que ahora está vivo y ha resucitado, pues miremosla a ella, ¿no? Así que, bueno, dejando a un lado todo lo que quieran pensar de que está obsesionada, pero es el amor que Jesucristo le ha devuelto y ese amor que le ha devuelto, pero el amor, como decíamos, de un niño que le impulsa a hacer todo lo que ha hecho y a pensar todo lo que ha pensado. Así es. Y Jesús le va a decir solamente una palabra para abrir ese corazón amante: María. Claro, pronunciadas estas palabras con el tono de voz clásico de Jesús, inmediatamente la Magdalena cae en la cuenta, se vuelve hacia él y le dice: Raboni, es decir, maestro mío. Ese mío absoluto, con posesión absoluta del amor de caridad. María Magdalena sentía a Jesús muy suyo. Por eso he querido leer ese Jesús, que en realidad era de María, pero de la Virgen María. La Virgen Santísima abre sus brazos y lo comparte con todos, incluso con una Magdalena, una mujer que se supone que ha sido pecadora, de la cual ha expulsado, vuelvo a repetir, 7 demonios el Señor. Y la Virgen María no tiene reparo de compartir a su Hijo con este tipo de gente. Luego vendrá: no me retengas, todavía no he, porque se supone que se echó a sus pies para abrazarlo, como lo hicieron después las mujeres cuando lo vieron. Y fíjense que él le da un encargo: ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. Y María fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Una mujer apóstol de los apóstoles. Tengamos en cuenta, su fiesta se celebra con el mismo rango de la fiesta de los apóstoles. Esto para los que dicen que la iglesia es machista, que denigra a la mujer. La celebración más grande en santidad, una mujer. La celebración de otra mujer que se supone que ha sido una pecadora, una tal y una cual, al mismo nivel del rango de los apóstoles. Entonces, vemos claramente cómo el Evangelio se impuso, por decirlo de alguna manera, a los discípulos, a los apóstoles y a las mismas mujeres. El relato evangélico de hoy lo aclara todavía más. Pero que no nos lleve a un extremo tampoco, porque yo estoy segura, muchas chicas, muchas personas que están escuchando más, si son mujeres, pueden decir: ay, qué bueno, la mujer está siendo o está siendo vista mejor por la iglesia, que antes no se veía, y todas esas cosas. En las mismas escrituras nos demuestra que no es así, que desde un principio, ¿quién fue la única persona quien cuando estaba en la tierra defendió a una mujer que iba a ser apedreada por sus pecados? Es Jesucristo. Nadie, ninguna otra persona hubiera dicho algo, ni siquiera hubiera dado la vida por ella. Hubiera tirado una piedra también. Todos, pero... vuelvo a recalcar el hecho de que tenemos que volver a meditar y ver realmente quién es esa María Magdalena, qué nos quiere demostrar a nosotras y qué es lo que queremos ver en ella.
porque solamente vemos a la mujer que era pecadora, que después se convirtió y estaba, en otras palabras, obsesionada con el maestro y le seguía a todas partes. Pero de Magdalena no sabemos nada más. Lo importante está justamente en ese dato que acabo de dar. Muchos dicen, ha recuperado la virginidad espiritualmente. Es decir, esa mujer dejó, si era pecadora, dejó de serlo. Es decir, hay una conversión de vida. Y esa conversión de vida le llevó a hacer, después de la Virgen Santísima, porque esto ya viene incluso de Tassiano, del siglo II, que decía ya, y lo recoge San Efrem, decía ya que a la primera que se le apareció el Señor fue a la Virgen Santísima. Siglo II, año 100, por si acaso, o sea, esto no es un invento de los curas, esto ya viene de los inicios de la Iglesia. Y ¿a quién se le aparece en segundo lugar? A otra mujer. A María Magdalena. A María Magdalena. ¿Y quién iba a pensar que se le iba a aparecer? Y este relato se confirma. Vamos a hacer una pausita muy breve, pero nos vamos con el Evangelio de hoy. ¿Conocen ustedes a los discípulos de Emaús? Ellos nos pueden dar datos para saber, ¿resucitó realmente Jesús? No se vayan, estamos junto a ti.
análisis psicológico de la conducta de estos otros dos discípulos que iban camino a Emaús nos muestra claramente de que estas personas están dando un relato que no es una invención. Además, los evangelios en este punto también se van concatenando en las realidades que han ido pasando. Realidades que no han mencionado, por otro lado, no la han contado, pero las van a decir como un dato más. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén. Conversaban entre sí sobre lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero sus ojos, igual que pasó con María Magdalena, estaban retenidos para que no le conociera. Él les dijo, un poco, ¿de qué discuten? Imagínense el impacto que les causó que se detuvieron los dos, estaban caminando, se paran, lo miran y dicen, pero ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén en estos días? Y Jesús le dice, ¿qué? Pero, ¿cómo qué? ¿Qué cosa? Lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron? Fíjense que están haciendo un relato justamente de algo que ya Jesús había predicho. Él les había dicho, miren que va a pasar esto, para que cuando suceda no se escandalicen. Pues fue tal el impacto recibido que evidentemente quedaron en shock. Y fíjense, ahora viene, aquí van a descubrir el corazón. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Es decir, mira, ya no hay nada que hacer, es un muerto de tres días. Ya no hay esperanza, estamos tristes, ha muerto, nos quedamos solos. Es lo que pensaríamos todos. Así es. Poniéndonos en la posición de los apóstoles. Uh-huh. Más aún, pienso yo, han tenido una, no sé si un fracaso, una frustración grande, como yo caminando tanto tiempo con un maestro que ha resucitado a muertos, que ha hecho ver a ciegos, ha hecho oír a sordos, que ha hecho caminar a cojos, ha hecho tantos, pero tantos milagros, y yo sigo acá esperando en vano. Tremendo. O sea, veamos la psicología. El caso es que algunas mujeres ahora van a decir lo que ha sucedido. Primero las mujeres. Algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, hasta ahí llegaron ellos, fíjense, nos va a dar el dato de cuándo se fueron. Porque fueron de madrugada al sepulcro y a no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto algunas apariciones de ángel. Un poco así, ¿eh? Cosa de mujeres. Alucinaciones. Sí, sí, y así lo dice el Evangelio, es curioso. Y estos ángeles decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal cual las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ojo que no ven. Corazón que no siente. Ahí lo tienen. Y entonces Jesús, que hasta ese momento estuvo, yo creo, aguantándose, escuchando a estos dos buenos hombres, y los vería con un dejo de tristeza, pero también con ese dejo de sonrisa de decir, lo que va a decir ahora, lo dice Jesús, no lo digo yo, pero qué insensatos y tardos de corazón. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí. ¿Cómo te preguntas si resucité o no resucité? ¿No te das cuenta que toda la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento apunta a mi vida y a esa vida destrozada en una cruz para poder resucitar? ¿Qué tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés,
Imagínense. Y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. ¡Wow! ¿Qué puedo decir si alguien me dice a mí que eres un...? Es fuerte, es muy fuerte. Pero ciertamente incluso Jesús nos los dice hoy. Porque ¿cuántas veces, aunque creemos, nuestra fe tiene como ese cierto reparo de decir, bueno, llegará hasta aquí la misericordia del Señor? ¿Llegará hasta aquí el poder del Señor para poder solucionar este problema que ahora estoy teniendo? Estamos limitados ya a una gran... con, bueno, lo que veamos ya en los siguientes días con los evangelios y con lo que el apóstol, que no cree absolutamente nada, aunque le digan y le cuenten, yo he visto que... Mira que lo hemos visto todo. No. El maestro, lo hemos visto, pero te voy a decir, si yo no toco, no veo. Y es lo que estamos... Bueno, en realidad, por ser ya mortales, ya nos quedamos acá, lamentablemente. Así que si no veo yo con mis ojos, no voy a creer absolutamente nada. Más aún en la fe, que es más difícil. Si estamos con los pies tan metidos en la tierra, ¿cómo vamos a poder mirar con ojos de fe todo lo que el Señor nos muestra cada día en cada acontecimiento que tenemos y que ya sea dentro de tu familia, dentro de tus estudios, etcétera, pues tenemos que nosotros que practicar, ¿no? Porque, o sea, no está separada ni la fe ni la vida que tenemos, porque lamentablemente ahora separamos la fe, a un lado la religión, pues ya está bueno eso para la misa, pues ese rato está bien, pero para ponerlo en práctica en mi vida diaria, bueno, lo veremos. Si veo que en alguien resulta, lo puedo hacer. Así somos. Pero fíjense, después de explicarles todos, Jesús se hace un poquitito como el desentendido, están llegando a la aldea y dice, yo voy a seguir derecho. Y ellos le dicen, no, ven, quédate con nosotros, mira, ya se está haciendo de noche, no te vayas. ¿Y qué hace Jesús? Pues hace las veces de padre de familia. Aquí los exegetas están divididos. Algunos dicen, sí, consagró el pan eucarístico, otros dicen, no, sencillamente bendijo el pan como lo bendecía siempre y se les abrieron los ojos porque se dieron cuenta de que era Jesús el que estaba allí haciendo las veces de padre de familia. Sea una cosa, sea la otra, la verdad es que Jesús hizo ese gesto de tal manera que era imposible no reconocerlo allí. Y una vez que lo reconocieron, desapareció. Pues estos se van corriendo a decirle, para avisarle a todos, miren, lo hemos visto. Y aquí viene ya la segunda parte, más apariciones, que serán relatadas incluso hasta por el mismo apóstol San Pablo y muchos otros. Apariciones como las que siguen. Estaban allí los 11 en Jerusalén, es decir, estos no eran uno de los apóstoles, y apenas llegan esto, les dicen, oigan, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ya tenemos una nueva aparición, la de Simón Pedro a solas. Y ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido. Y aquí es donde viene la lucha, en la fracción de pan. Fracción de pan es algo que en el Nuevo Testamento se utiliza para mencionar la Eucaristía. Pero, como los exegetas no se ponen de acuerdo, nosotros no vamos a estar haciendo aquí de teólogos, ¿no? No, tampoco. Pero esta parte del relato me lleva a tres preguntas. ¿Qué estamos esperando para abrir los ojos y darnos cuenta que realmente hemos resucitado? ¿Qué estamos esperando? ¿O qué estamos queriendo ver? Primero, yo sé que primero queremos ver en el otro. No, quiero ver en el otro a ver si funciona. Si no, yo no lo puedo probar, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo practicar. Y nunca nos ponemos a pensar en nosotros mismos qué estamos haciendo nosotros con... O sea, a partir de ahora hemos pasado tiempo de Cuaresma, estamos viviendo este tiempo de Pascua, pero ¿qué hacemos para nosotros haber resucitado con Jesucristo? Jesucristo ha resucitado por nosotros, nos ha devuelto a la vida eterna, pero nosotros
sea, también, ¿qué hacemos, no? No nos vamos a quedar todos inmóviles, claro, ni sin hacer nada. Y además es eso, o sea, cuidado también con esa postura. Cristo ya resucitó, ya está todo solucionado, yo ya no tengo nada que hacer. No, sí, cuidado. Tengo que abrir los ojos para darme cuenta de que mis obras son las que van a demostrarle al mundo que Cristo resucitó. Porque si yo sigo siendo tan pecador como siempre, digo, no, es que Cristo me ha resucitado, entonces, bueno, oiga, pero entonces esto es un negocio. Seamos malos, estafemos, mintamos, hagamos esto, hagamos lo otro, total, Cristo resucitó. Yo digo, creo en Cristo y ya estoy resucitado. Esa no es la idea de la resurrección. Ese es un engaño del demonio. Claro. Muy exacto, grande. Exacto. Porque podemos decir, bueno, dejé un tiempo de ir a fiestas, un ejemplo. Ahora puedo volver. Pero esta vez todavía ponemos, ¿no?, un pero, con más cautela. Ahora, sí. Tomaba antes 10 vasos, ahora voy a tomar 9. O cosas así, ¿no? Son cosas, o sea, ejemplos sencillos, pero no, sí, es lo que nos pasa día a día. Y más aún con la buena nueva, cuando alguien te da una buena nueva, cuando te da esa buena noticia, pero que muchas veces no la creemos. ¿Cómo actuamos igual cada uno de nosotros? Si es que nos ponemos escépticos, nos ponemos tristes, nos ponemos alegres, o lo vamos a contar a otra persona. ¿Lo vivimos nosotros o solamente estamos ahí de hablar, ha resucitado y ya? No nos olvidemos lo que decía Santa Teresa de Calcuta, la alegría se contagia. La alegría es contagiosa. Yo voy a respirar alegría incluso en mis movimientos. O sea, es imposible no demostrar la alegría que llevo dentro. Y esa alegría que se manifiesta muchas veces en una sonrisa es justamente el origen del amor, el origen de la caridad, el origen de estar en el otro, fijarme en el otro para poder ayudar al otro. Vamos a los reportes de sintonía porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, lo vamos a decir rápido. Nos ha reportado su sintonía a la señora Claide Chaparro. Y también nos pide, vamos a rezar por todas sus intenciones, por las intenciones de Vilma Jara Moscoso. Especialmente por el niño Antonio, no me olvido, doña Claide. Muchas oyentes que no han dejado el nombre, pero que también están en nuestras intenciones. Rosario Echara, Elvira Hinojosa, Rosa Durán, Carmen Rosa, Mary Pumavera, Victoria de Campo, Juan Alegría, Juan Silquihue, Efraín Paliza, María Teresa Angulo, familia Rivera Escobar, familia Redondo. A ver, me ordeno un poco. Carmen Esquivel, Lucía Obregón, Lourdes Palomino, la señora Carola y toda su familia, Palomino Velarde, Carmen Peláez Ugarte, Ernestina González, María Palomino, Carmen Guambo Arredondo, familia Tito Sanabria, Josefa Huiza, Luzgardo Tello Garrido, por las intenciones de la señora Aurora Echegaray, Estela Edo, la señora Luisa y, bueno, tenemos por todas las intenciones que nos han dejado en sí. Así es. Pues todas las que ustedes tienen en su corazón están puestas por nosotros en las manos de la Santísima Virgen María, las que ahora tienen y las que vayan a tener, porque son ustedes parte de nuestra familia y jamás dejaremos de encomendar cada una de sus intenciones. Pues todas ellas las ponemos también. Me gustaría que recemos por las víctimas de los atentados de Sirlanga. También muchos medios de comunicación no han dado a conocer esto, pero si no tengo mal el dato, son cerca de 290 las víctimas que han dejado los distintos atentados en dos iglesias católicas y en una iglesia evangélica. Pues vamos a pedir por las almas de estos hermanos nuestros y también por el consuelo de todos sus familiares y para que estos actos de violencia desaparezcan de una vez de la faz de la tierra. Decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María Jesús, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos por esta invitación, por el poder estar acá, pero principalmente recordarles que nosotros no nos valemos solos, que necesitamos mucho de la colaboración de cada uno de ustedes y que sigamos viviendo este tiempo de Pascua con esa alegría externa, pero también una alegría que podamos vivirla y practicarla. Y practicar la alegría muchas veces es quitarse la mochila de encima, y la mochila se quita en el confesonario. Hay que ir a confesarse, hay que sacarse los pecados de encima y verás cómo tu corazón cambia, cambia, cambia absolutamente, iba a decir, de todo, de tu forma de ver, de tu forma de actuar, de tu forma de sentir, de tu forma de pensar. Quita el pecado de tu vida y alcanzarás no solo la misericordia de Dios, sino la auténtica alegría. Unirme a la petición de María Jesús. Ella sabe la cantidad de deuda que tenemos y está luchando aquí, la pobre, a capa y espada para conseguir que nos ayuden. Por favor, comunícate con nosotros, 244-288, la línea abierta. María Jesús te atiende y puede coordinar para que vayamos a buscar el dinero, la donación que nos puedas dar, pues que de esa manera los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando siempre junto a ti.